ME Producciones. Producimos contenidos y realizaciones que inspiran y bendicen a la juventud y la familia. Comprometidos con la difusión del mensaje de esperanza, restauración y amor de Dios, producimos los siguientes ministerios: Máxima Expresión, Martín Salazar y Misión Cristiana a las Naciones. Disfruta de los contenidos y de la radio online en www.meministerios.com.ar. ME Producciones, libres para crear.
Todos bajo sus alas, nos llena de alegría
Los ciegos verán por ti, los mudos.
Los árboles se mueven, se mueven, se mueven. Los árboles se mueven para Dios. Las flores se saludan, saludan, saludan. Las flores se saludan, saludan para Dios. Los conejitos saltan, saltan, saltan. Los conejitos saltan, saltan para Dios. Y yo que soy su hijo, canto, canto. Y yo que soy su hijo, canto para Dios. ¿Viste, Oti? Las flores se saludan así. No, 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 se saludan así. No, no, así. No, así. No, así. Mira, y yo soy un conejito, mira cómo salto. ¿Viste? Así saltan los conejitos. Saltan, saltan, saltan. Los conejitos saltan, saltan para Dios. Y yo que soy su hijo, canto, canto. Y yo que soy su hijo, canto para Dios. ¿Viste, Oti? Es súper lindo cantar para Dios. Sí, está re viola.
Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué dicen? ¡Epa! Ahí estamos, estamos, salimos al aire, saludando Rodrigo, ahí está nuestra camarita, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¡Epa! ¡Qué guerra, qué batalla, Pero acá estamos, gracias a Dios, saliendo en vivo. Hoy estoy junto a mi querido Rodrigo Stepner. Hoy trajimos de Alemania directamente gente para que nos ayude en el programa. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Hola, familia, gente. Es alemán, ¿no? ¿El apellido? Sí, alemán. Stepner. Bien trabado, Stepner. Stepner. ¿Sabés decir algo en alemán? No. ¡Ay, oh, Dios! No, ¿mi apellido? No suma así al programa. No. Yo dije, poneme a Rodrigo que vamos a internacionalizar la cosa.
Y no, hablan en argentino, ¿no? En argentino. Y ahí. Bueno, estamos aquí hoy con Rodri y tenemos muchísimo que compartirles, amigos, no solo por el fin de que se viene para nuestra casa MSN, sino también esa palabra que Dios puso en nuestro corazón para compartir con todos los amigos. Pero ¿será que están ahí del otro lado? Porque hoy pudimos salir aquí a habilitar nuestros estudios unos minutos más tarde. Y mientras estuvimos disfrutando de algunos videos de MSN, muy bonitos. Pero viste que la gente se impacienta. ¿Será que están? ¿Están ahí? ¿Nos pueden dejar su mensajito? Hay que hacer algo, Rodri. No sé qué se puede hacer para llamar la atención ahí y decirle, acá estamos, acá estamos. Y podrían empezar a mandar audios. Sí. Aquellos que están yendo a trabajar o que ya fueron. Y algunos desde la oficina nos escuchan. Oficina. Sí, señor. Otros desde su casita. Bueno, pero digo, ¿y qué podrías hacer, Rodri? Te tenemos que usar hoy, ¿viste? Para que la gente llame. Llame ya. Llame ya. Bueno, ahora lo pensamos. Lo pensamos y lo ponemos en práctica. Pero dale, ahí están nuestros Facebook para que nos escribas. De paso, che, yo lo quería compartir acá en mi celu. Estamos saliendo por Familia MSN, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, también recuerden que tenemos otros sitios ahí en Facebook y estamos compartiendo. Ustedes, amigos, también nos podrían dar una manito, ¿verdad? ¿Por qué no? Y compartir ahí el programa que estamos haciendo en vivo. Recuerden que estamos transmitiendo a través de nuestra radio online, www.msn... ¿cómo eres esto? MSN Argentina, ¿verdad? .com. Todavía estamos con MSN Argentina. Okay. Sí. MSNArgentina.com. Ahí estamos. Y también nos estamos ahora viendo a través del Facebook. Qué lindo esto del Facebook. ¿Cuánta gente conectada? Recuerden que estamos a través de Familia MSN. Y Martín Salazar es otro de los perfiles ahí en Facebook. Mira, acá estoy viendo si lo puedo compartir. Espérame, aguantame, no te impacientes, A ver, acá estamos. Y también estamos en m.e.ministerios, que es nuestra productora. Ahí está, lo estoy compartiendo. ¡Perfecto! Ustedes podrán hacer lo mismo, amigos. Ayudarnos ahí y compartir esta transmisión en vivo, ¿verdad? Bueno, les recordamos que estamos anunciando este maravilloso fin de semana que tenemos en Misión Cristiana a las Naciones en nuestra casa de Don Torcuato, en Camacuá y Blandengues, a 3 cuadras de Panamericana y Ruta 202, Don Torcuato. Este fin de va a ser impresionante. Tenemos una sorpresa para mañana sábado. No puedo contar mucho, solo decirles que es ideal, que es fantástico, no hay otra oportunidad mejor para llevar gente que no conoce al Señor o que está apartada. ¿Sí? No puedo decir mucho más porque es una sorpresa hermosa la que vamos a tener este sábado, 20 horas, en nuestra casa de MSN. Yo sé lo que les digo, aprovechá a traer ese pariente, ese amigo, ese compañero que tal vez hasta ahora no abrió su corazón al Señor. Pero este fin de, vamos a declararlo por fe, Rodri. Amén. Este fin de le va a abrir su vida, su corazón a nuestro Señor bendito. Venite el sábado, mañana, sábado, 20 horas, ahí a nuestra casa MSN de Don Torcuato. Y el domingo vamos a disfrutar esa fiesta maravillosa que tenemos cada mes, que es la Cena del Señor. El domingo, amigos, tenemos Santa Cena y los invitamos a todos. 2 cultos, 4:30 de la tarde y 7:30 de la tarde, así que los esperamos, vengan con sus familias, si pueden vengan con tiempo porque estamos estimando que se va a repletar la casa, vienen de diferentes puntos de las distintas casas de MSN, porque siempre intentamos que la Santa Cena sea ese lugar de reunión de toda la familia, ¿no? Sí. Así que toda la familia MSN, ahí estamos este domingo en 2 cultos, 4:30 de la tarde, y 7:30 de la tarde. Mirá qué lindo flyer ahí, hermano. Aquí el equipo de producción con Miguel Ángel Acevedo a la cabeza. Ese lo hiciste vos, Miguel, ¿no? Qué bárbaro, está muy bueno. Me gusta ahí el... ¿Qué le pusiste? Un rayo rojo ahí, no sé qué. Quedó muy lindo. No, pero no saben lo hermoso que se pone cada Santa Cena. La anterior fue... No, fue impresionante. Una locura. Y estamos con muchísima expectativa
para esta que viene ahora. Este domingo, che, te esperamos ahí, Camacuay Blandengues en Don Torcuato. 4:30 de la tarde es una opción, o 7:30 de la tarde la segunda reunión. ¿Qué te parece, Rodri, si compartimos una linda canción? Vamos, ¿sí? Vamos a escuchar. Hoy estuvimos solo poniendo cosas de... ¿Cómo estamos? Producciones nuestras. De la casa MCN, ¿no? Sí. Pero podríamos poner de otros que también son tan hermosos, tan lindos. Viste que dije también. También. Así que vamos a disfrutarlo también. Esta es una canción que a mí me llega al corazón, me gusta mucho, me hace acordar épocas de mi niñez. Mi viejo agarraba la guitarra, la empezaba a cantar en casa, pero acá lo hacen de una manera muy bonita y lo compartimos con todos nuestros amigos. Dale, dale. Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor.
Qué lindo, che, mirá, un montón de cosas ricas que me mandaron hoy, gracias a mi queridísimo Daniel Ovejero. Mirá esas tortas fritas. Lástima, estamos acá en un estudio de radio, no tenemos camarógrafo, ¿entendés? Si no, haríamos un primer plano. ¡Ah! Vamos a hacer un acercamiento. No creo que te lo agarre, no. No, además estaríamos haciéndole desear a la gente y no se hace eso, Rodrigo, no, por favor. No, está mal. Pero muchas gracias a Dani y a toda su familia. Mirá vos, qué lindo que la gente empiece a mandar cosas. No estamos lejos, ¿eh? Por favor, manden algo. Gracias, Dani. Tenemos que contarle a nuestros amigos que estamos saliendo en vivo ahora sí. Sí. Ahora sí, se habilitó aquí el estudio, estamos perfectos. Y ya se pueden comunicar con nosotros, dejarnos un saludito. Che, cuéntenos si vienen este fin de... ¿Quién nos viene a visitar? A ver, alguien que por ahí es de otra congregación, que pertenece a algún ministerio amigo. Y ustedes saben que todos estamos pateando para el mismo arco, ¿verdad? Sí, aquellos que tienen culto a la mañana. Claro, a la tarde también podrían venir a visitarnos. Venir a visitarnos. Porque estamos en eso, ¿viste? Y en este tiempo nos tenemos que unir. Cada uno manteniendo su identidad, sin perder su cuestión personal, ¿verdad? Porque por eso cada uno es lo que Dios lo llamó a hacer, ¿verdad? Pero sin perder nuestra identidad, juntarnos, unirnos, yo sé lo que te digo, acordate, va a ser cada vez más necesario. Sí. En los tiempos que estamos viviendo, sí, sobre todo comprendiendo que el Señor viene muy pronto, así que, viejo, nos tenemos que juntar. Y a nosotros nos gusta ir a visitar otras iglesias. Por ejemplo, hoy a la tarde-noche, vamos a estar en Catedral de Alabanza, sí, en la ciudad de Los Polvorines, hermosa congregación que el grupo de jóvenes de ellos organizó una fiesta con máxima expresión. Ahí vamos a estar a la nochecita, ¿sí? Así que los esperamos a todos los que quieren venir a disfrutar de una fiesta de alabanza, de palabra de Dios y, por supuesto, los desopilantes personajes de máxima expresión. Vénganse, che, la vamos a pasar súper bien ahí en Catedral de Alabanza esta noche. Y mañana sábado y el domingo los esperamos, les estamos invitando, vénganse a visitarnos a MCN. Y si alguien está ahí del otro lado y dice, yo tengo ganas de ir a visitar, hacénoslo saber, dale, déjanos tu mensajito ahí en los comentarios de la transmisión en vivo de Facebook. Sí. O al 15-56-56-54-93. Ese es el WhatsApp de nuestra oficina ministerial, ¿sí? Acordate que la oficina está en funcionamiento de 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, aproximadamente. Les cuento porque hay gente que por ahí... Las 10 de la noche, sí. Pastor. A las 12 de la noche, Pastor Martín, acá le mando un audio. Y no, es celular de la oficina ministerial, ¿sí? 15-56-56-54-93, y ahí estamos en contacto. ¿Hay algún mensajito, Rodrigo? Sí, sí, se estuvieron comunicando, escribiendo, mandando saludos. Ajá. Juana Delgado manda caritas. Ah, qué lindo. Ojitos de corazones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Daniel Araya también manda saludos. Uh-huh. Roberto Salvatierra, hola, buen día. Que tengan un día súper bendecido. Muchas gracias, Robert. Qué lindo. Silvia Cabrera dice, hola, buenos días. Muy lindos videos, me encantan. Qué bueno. Es bueno verte, Rodri, mi chicaro. Yo siempre estoy atrás de cámara, nunca estoy enfrente de la cámara. De hecho, hoy no quería. No. Pero acá los amigos lo empujaron. Gracias. Prácticamente lo obligaron. Miguel, Jackie, los amo. Bueno. Pero qué lindo que ahora la gente pueda ver no solo el trabajo que haces detrás, sino aquí acompañando el vivo, ¿verdad? El vivo. Muy bien. Bueno, bienvenido, Rodrigo. Estás debutando en los estudios MCN, sí, de ME Producciones. Primera vez en cámara. Qué siempre grande. Siempre. Todo lo que ustedes ven, que es la plataforma de MCN ahí en internet, ¿verdad? Todo eso, todo lo que tiene que ver con las transmisiones y todo, acá el señor Rodrigo. Así que guaycosita, las fallas y eso. No me manden WhatsApp o Messenger. Que... Igualmente, con Rodrigo trabaja Miguel, por sí, supuesto, y él es el que se manda las macanas, ¿no? El cerebro de errores es... Claro, y lo bueno, Rodrigo. Lo bueno yo. ¿Y Jackie en qué quedaría? Un poco y un poco, ¿verdad? Sí, cámara, iluminación. Claro, no, claro. Exacto, está muy bien. Jackie anda coordinando todo. ¿Viste cómo son las mujeres? ¿No? Terminan mandando, es así.
Muy bien. Bueno, a ver, ¿algún mensajito más? Mary Goitier, buenos días. Día fresquito. Saludos desde Alberti. Dice. Ah, qué bueno. Sí, la verdad, qué frío hoy. Vine con frazada. Yo me estoy abrigando, cuidando para esta noche, para el fin de... Para el fin de semana, encima largo. Encima, para nosotros. Sí, señor. Encima, ya le estoy sintiendo una ronquerita a la voz que no me gusta, pero lo vamos a sacar. Tiene que haber algún remedio casero que alguien nos comparta, ¿no? Ahí está, las abuelas, que siempre salen con algún remedio. Estaría bueno. Son asquerosos, pero a veces pero si funciona, vamos a darle, sí. Juana Delgado dice, muy buenos días, Pastor, Rodri. Gracias. Me alegra las mañanas. ¡Ay, qué lindo! Dice, que tengan un bendecido programa, esperando la cena del Señor. ¡Qué bueno! Vamos, que el domingo... Vamos, Juana. Vamos a tener una fiesta maravillosa. Isaac Ceres, Rodri, un abrazo. Se ve que hace años no me ve. ¿Qué tal? Marisa, la pastora Marisa. Sí. Dice, buenos días, Pastor. Buenos días, Rodri. Bendiciones para ambos. Muchas gracias. Yo te voy a decir, Rodri, que te alejes un poquito. Ahí está, solo un chiquitito. Ahí está. Porque estaba ahí haciendo un pico, ¿verdad? Ahí estamos bien. Dale. Estamos bien. Sí, señor. Che, hay gente que te está viendo, Rodrigo, y parece como que se estuviera despidiendo. ¿Qué onda? No, sí. ¿Debuti? ¿Despedida? No, bueno, está bien. Es la alegría de verte acá ante las cámaras. Hay mucha gente que me está conociendo, siempre escuchan Rodrigo Stepner, Rodrigo Stepner. Bueno, ahí está. Bueno, soy yo. Este es el muchacho, ok. Un mensajito más y vamos con lo que sigue, dale. Dice. Alejandra Ávila, bendiciones amados, pone. Isaías 35:1-6, mandó. Uy, no me dediquen. Pensando y orando por Granbull, puso. Ay, qué lindo. Che, cuando me dedican textos bíblicos no me aguanto. No, lo tengo que leer. Perdón. ¿Cómo era? Isaías 35:1-6. Primero vamos a chequearlo a ver qué se dice. ¿A cuánto? ¿Es muchos versículos, No. Del ¡uy, mira qué lindo! 1:6. ¡Qué lindo! Este está bueno, Miguel. Vamos a ponerlo. A ver, mira, ahí está. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera, y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo. ¡Ah, qué lindo eso! Che, para los que vienen sembrando hace tiempo, los que vienen remándola, ¿viste? Mirá lo que dice ahí la palabra. Dios viene con retribución. Él nos salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo. Y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¡Qué lindo! Oh. Che, merece un aplauso esto. ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Viste que la palabra del Señor tiene esa virtud también de levantarte, che, de pegarte una inyección de fe, de aliento, porque es una palabra viva de parte del Señor, ¿verdad? Qué bueno, muchas gracias a quien nos dedicó ese texto bíblico. Señoras y señores, vamos a ver un video de nuestra casa MSN, otra alabanza linda que vamos a compartir. Mirá esto que está buenísimo. Vos sabés que nos pusimos ahí a cantar un cántico que tiene que ver con aquel salmo que dice, alzad puertas eternas vuestras cabezas y que entre el Rey de Gloria, ¿no? Y entonces, en un momento de la canción, los hermanos se hacen a un costado, ¿no? De un lado y del otro, dejando como un pasillo, como si fuera aquel espacio que le crearon al Señor en su triunfal entrada en Jerusalén, ¿no? Reconociendo a Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y se pone muy lindo, se pone no solo emotivo, sino que hay una unción, una gloria que uno puede sentir cuando el pueblo del Señor alaba a Dios
y lo reconoce como rey. De eso se trata este videito, ¿lo tenemos ahí? Sí, listo, vamos a disfrutarlo. Entonces, esto fue grabado en vivo en nuestra casa MCN. Te esperamos este fin de también para disfrutar. Dale. ¡Qué lindo! ¡Espectacular! Mirá, mirá qué linda imagen, che, de la película de Jesús, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Muy bien hecho, un aplauso para la producción acá. Muy lindo la combinación con esas imágenes, muy emocionante. Sí, quedó hermoso el video. Y ese es nuestro anhelo, che, en nuestra casa MCN. Que nuestro rey bendito sea bienvenido siempre, ¿no? Y ahí le estamos constantemente haciendo fiesta, porque así dice la Biblia, que él habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Así que por eso este fin de no se lo pierdan, en especial el domingo tenemos Santa Cena del Señor, en dos cultos, 4:30 de la tarde y 7:30 de la tarde, ahí en la ciudad de Don Torcuato, los esperamos a todos. Che, hablando de Santa Cena, dos cositas que quiero decir. Número uno, la gente a veces menosprecia la Santa Cena. Lamentablemente tenemos toda una generación que puede que por razones de que no se les ha enseñado, de que tal vez los ministros han descuidado el poder enseñar con claridad de qué se trata,
pues entonces hoy tenemos mucha gente que no le da la importancia que debe darle a esta administración tan espiritual y tan profética y tan poderosa como es la Santa Cena. Y entonces lo ven solo como un rito, ¿no? Como una costumbre de la iglesia, una costumbre religiosa. Y no le da más valor que ese. Bueno, déjenme decirles, amados, que eso es un gravísimo, gravísimo error. Y que te estás privando de tremendas bendiciones, pero tremendas bendiciones. Sí. Además de que estás desaprovechando las oportunidades que está dando la misericordia, el amor de Dios y el mismísimo Espíritu Santo para poder poner a cuentas nuestras vidas delante de Dios y poder recibir esa preparación, esa purificación que necesitamos, sí, para la venida del Señor. Acordate que siempre estamos declarando que el Señor viene pronto, pero también uno no sabe cuándo puede partir uno con el, claro, Señor. Entonces, preparado tenés que estar. No especular solo que, aunque, bueno, por ahí el Señor todavía tarda un poquito en venir, pero vos no sabés cuándo te tocará ir, ¿no? No, la verdad, no nos gusta hablar de eso, pero pasa y puede pasar. Y para los cristianos no tiene que ser un tema así demasiado drástico, aunque claro, cuando alguien parte está la normal, la común tristeza del desapego, de que vamos a extrañar y verdad, todo eso. Pero la Biblia enseña que para el cristiano es maravilloso, sí, poder ir a la presencia del Señor. Es una victoria. Es, ¿no?, una victoria. Dice la Biblia que los cristianos no morimos, sino dormimos en el Señor. Porque Él venció la muerte. Bueno, pero más allá de eso, el punto es que uno tiene que estar preparado, ya sea que el Señor viene, o sea que yo me vaya con Él, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, la Santa Cena es una ministración de parte de Dios que también contribuye a esa preparación. Nos imparte tanta bendición, nos ministra de manera profunda al alma la Santa Cena, que va logrando esa limpieza, esa purificación y el poder estar listo para cuando llegue el Señor y venga a buscar a su iglesia, ¿no? Entonces, mucha gente que menosprecia la Santa Cena, que lo ve solo como una costumbre religiosa, se está perdiendo una bendición grande. Pero claro, y la oportunidad que nos da el Espíritu Santo de poder estar a cuentas con Dios y perfeccionar nuestra vida, ir avanzando, evolucionando en este camino que la Biblia dice que es de gloria en gloria y en el que tenemos que llegar a ser esa iglesia sin manchas y sin arrugas, ¿no? Entonces yo a veces no puedo entender a cristianos que menosprecian tanto algo tan lindo como es esto, la Santa Cena, ¿no? La Cena del Señor. Aparte, cada Santa Cena, cada Cena del Señor tiene algo especial, sí. No son todas iguales. Bueno, en nuestro caso siempre hay algo que Dios nos sorprende, ¿no? Sí. Y bueno, estamos invitándoles porque queremos que reciban esta bendición. Y a los que nos están escuchando, compartirles de esto para ver la posibilidad de corregir. Si hasta ahora hubo un menosprecio, ¿viste?, una desatención a la Santa Cena, si tal vez no se le ha dado el valor, la importancia que realmente merece, pues poder corregir eso, ¿no? Si no te han enseñado mucho acerca de eso y te has criado en un evangelio donde la Santa Cena era solo una cosita más que se hacía en la iglesia, pues bueno, es hora de corregirlo. Estamos nosotros como Casa MCN dispuestos a compartir de lo que el Señor nos concede, ¿no?, con respecto a la Santa Cena, compartir enseñanzas, tenemos material, a todo aquel que lo solicite, con gusto lo damos, absolutamente gratis, porque la Biblia dice, compra la verdad, pero no la vendas. Entonces uno paga un precio muchas veces para que Dios te dé cosas, pero también nos enseña a después no andar vendiéndolas, ¿no? Y entonces con gusto lo compartiremos a todo aquel que lo solicite. Tienen que considerar que hay un momento donde uno tiene que venir, presentarse delante del Señor y hacer un quiebre, ¿no? Y decir, Señor, perdóname si hasta ahora he estado solo
considerando como un rito, como una costumbre la Santa Cena. Y yo a partir de hoy quiero que me ministres, que hagas tu obra a través de esta ministración, la Santa Cena, ¿no? Y mira, haciendo esa oración con fe, presentando tu corazón con fe delante de Dios, vas a ver cómo empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Así lo estamos viviendo nosotros en nuestra casa de MSN. Ocurren milagros. Apenas está terminando la Santa Cena, empiezan los hermanos a dar testimonio. Cosas tremendas que empezamos a vivir en la casa de Dios cuando disfrutamos Santa Cena. Así que, amados, eso era una de las dos cositas que quería decir en este bloquecito. No menospreciemos más la Santa Cena. No la consideremos solo un rito, una costumbre religiosa. No, Señor, porque es mucho más que eso. ¿Sí? Sí. Número dos, otra cosita que quería decir en este bloquecito, así, cortito, rápido, es que esa mesa es una mesa de misericordia y de reconciliación. Y la tenemos que aprovechar al máximo, porque el Señor viene pronto. Y como dijimos hace un ratito, también uno no sabe cuándo le toca presentarse ante el Señor. Entonces, cuando nos toque el día de estar ante el tribunal de Cristo, tenemos que estar de la mejor manera, ¿no? Que nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? ¿Cómo logramos ser ese siervo fiel? Porque a veces uno da por sentado, che, que es una maravilla, ¿no? Que no hay otro como yo. Soy un hijo de Dios, increíble. Dios se sacó la lotería conmigo. A veces, no sé, esa tendencia que tienen algunos ministerios en los últimos años de predicar una hipergracia distorsionada, rara, ¿viste? Que se va de los parámetros bíblicos, ha hecho creer a la gente que nosotros somos fantásticos, ¿no? Como que cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir: menos mal que viniste, porque el cielo estaba medio fulero sin vos, ¿viste? Entonces, no, amigos, no, entendamos que la vara está alta, alta, alta. Y claro, la misericordia y la gracia de Dios nos ayudan a elevarnos, sí, para llegar a calificar y ser ese pueblo de Dios que Él se merece y que Él anhela que seamos. Pero no demos por sentado así, cancheros. Ah, somos grosos, ¿no? No, somos gente que necesitamos que Dios nos purifique, nos limpie, lave nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas con su sangre preciosa, nos siga perfeccionando. Lo necesitamos. Sí. Y la Santa Cena es una oportunidad maravillosa para sentarse a la mesa con papá y ponerse a cuentas. Acordate, es una mesa de misericordia y de reconciliación. Así que no te hagas más el loco, andás ahí enojado con Dios, apartado, diciendo: ya voy a ir. ¿Viste? Como ese que dice: che, si llega la hora y yo no estoy, arranquen nomás, ¿eh? Dios mío, por favor, te ruego, deja de tener esa actitud, porque uno no maneja los tiempos. No. Y yo quisiera decirte, el tiempo es hoy, para reconciliarte, para volver al Señor y aprovechar la mesa de misericordia para ponerse a cuentas con Dios. Bueno, el domingo entonces, Rodri, ¿Santa Cena? Santa Cena. ¿Dos cultos? Dos cultos. 4:30 y 7:30 de la tarde, ahí los esperamos. Vamos a disfrutar otra hermosa canción. Estamos transmitiendo a través de nuestra radio online, www.msnargentina.com. También estamos saliendo en la transmisión en vivo por nuestra página de Facebook, Familia MSN. Y un montón de gente que nos hace la gauchadita y está compartiendo ahí en su perfil de Facebook para que muchos puedan ver también esta transmisión, ¿sí? Sí. Tenemos otra hermosa canción que vamos a disfrutar. Ah, esta me gusta mucho. Vos sabés que algo que tenemos que aprender es a darle toda la gloria al Señor. Todo, de todo, de todo. A no quedarnos con la gloria que le pertenece a Él, ¿verdad? Bueno, dale, disfrutamos este cántico, ya regresamos. Señor, reciba, Señor, esta vida.
palabra es la verdad, porque eres principio y el final. Doy mi alabanza, mi vida y mi devoción. Oh Señor, te doy mi alabanza, mi vida y mi adoración. Recibe tributo, Señor, canta conmigo en este día. Toda la gloria, toda la honra. Conmigo, verbo. Toda la gloria. ME Ministerios promueve los emprendimientos de misión cristiana a las naciones y sus pastores generales Andy y Martín Salazar. Pueden ser parte de esta gran familia en Iglesia de Don Torcuato, Camacuá y Blandengues, a 3 cuadras de Ruta 202 y Panamericana, Don Torcuato. Para más información escribe a mcnargentina@gmail.com. MCN, Misión Cristiana a las Naciones. Hermosa mañana, estamos disfrutando aquí desde Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios y felices de llegar a tanta gente, che, sí, con estas transmisiones. Sí. Atención que a partir de la semana que viene van a haber algunas sorpresas espectaculares, che, con las transmisiones. No se lo pierdan, recuerden, de martes a viernes estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, horario de la República Argentina, ¿verdad? Sí. Y van a haber sorpresas muy lindas en la semana que entra, porque siempre se le está buscando aquí cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Así que felicito a este equipo que no deja de trabajar. Tenemos mensajitos de nuestros amigos que están ahí en vivo, a ver. Sí, tenemos algunos. Vicente Fernández puso, aquí mirando, bendiciones, Pastor Martín. Dice que es gracias. Vicente de Iglesia Casa de Fe, presidente de Erqui. ¡Qué lindo, Vicente! Dios te bendiga. Gracias por el saludito. Qué lindo saber que está ahí del otro lado. Gente linda de Dios, que van pasando los años y uno ve que siguen ahí firmes, fieles, sirviendo al Señor. Un abrazo enorme y a toda esa preciosa congregación en Derqui. Muy bien. Mirá, Marisa Aude puso, uh-huh, viste que estábamos hablando sobre algo para la garganta. Sí. Jugo de naranja calentito con miel. Jugo de naranja caliente. Pero la pastora Marisa, ¿no? De Doc Sud. Pero pastora, vamos a arreglar por un lado y vamos a desarreglar por otro, me parece. No, yo llego a tomar eso. No. No, no voy a estar el fin de semana. Necesitamos que estemos bien. Claro. Bueno, pero por ahí a ella le funciona, ¿será? Qué bárbaro. Qué estómago, pastora. Jugo de naranja caliente, qué bárbaro. ¡Qué coraje!
Bueno, pero un día por ahí me animo y lo pruebo. De lunes a viernes, pastor, sí, por favor. Sí, vamos a ver. Paulo Aranda, saludos, grande Rodri, otro que es la primera vez que me ve en cámara. Muy bien, Pablito. Dice, a ver cuándo la vemos a Jackie. Bueno. Grande, Pablo. La semana que viene, tenemos sorpresas, bueno. Che, hablando de sorpresas y de debut, esta tarde en nuestra radio online hace la previa del fin de Sabri Medrano, ¿sí? ¿A qué hora era, Miguel? 4:30 es, más 4:30 de la tarde, ¿verdad? Sí, por ahí. Ok, creo que está 1:30 la previa del fin de, y a través de la voz de Sabri, todos los anuncios y cosas importantes que ha de realizar nuestra casa MCN durante el fin de semana. Así que ahí les invitamos a escuchar a través de nuestra radio online, www.mcnargentina.com. Sí. Y luego hoy, 6:30 de la tarde, debutan los jóvenes de Casa MCN en la radio. ¿Qué te parece? Van a salir en vivo a través de nuestra radio online. Les repito, www.mcnargentina.com. Y también van a estar transmitiendo a través de su Instagram, del grupo de jóvenes de MCN. ¿Sí? Hoy debutan, están con unos nervios impresionantes. Pero a los amigos que siguen nuestras transmisiones, les pido, les ruego, si pueden hacer la campaña, che, hacer la pata. Claro, comenten. Y ayudarlos, sí, ahí escucharlos y alentarlos a nuestros jóvenes, porque la cosa tiene que seguir de generación en generación, ¿verdad? Bueno, amén. ¿Qué más? Marisa, la pastora mandó un versículo, Isaías 45, ajá, del 1 al 3. Mirá vos, a ver, tenemos esa posibilidad de verlo, Miguelito. Isaías 45... dice, así dice el Señor, a ver, ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas, yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce, haré pedazos sus barras de hierro. Qué bárbaro, Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy, a ver, ¿cómo dice ahí? Que soy yo el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Qué lindo, qué bárbaro. Gracias, pastora. Qué hermosa palabra, Hermoso versículo. Siempre que se comparte una palabra, no quedas igual. Siempre una palabra impacta y produce algo. Y yo lo recibo, gracias pastora, lo recibo con todo mi corazón. Amén. Ok. También Mirta Liliana Miño estuvo mandando saludos, puso bendiciones. Pastor, qué lindo verte en cámara, Rodríguez. Pobre Cacu, siempre la culpa es de él. Jaja. Hermoso el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensajito más? Sí. Rodri Ereñú mandó saludos, abrazo. Alicia Browndin. Qué bueno escucharte, amado, siempre en mi corazón. Bueno, muchas gracias. Dani Ovejero, el responsable de las tortas fritas, manda saludos y dice acá escuchándolos. Muchas gracias. Bueno, después seguimos con más mensajes. Déjenos mensajitos, che, dale, queremos saludarlos. Déjenos mensajitos sobre el fin de los que están en otra iglesia, otra casa. Cuéntenos también si ustedes han de celebrar ahora algo especial el fin de o una Santa Cena. O lo que fuera, ¿sí? Nos gusta compartir también con la gente que sirve al Señor en toda la región, ¿sí? Ahí estamos recibiendo tu mensajito, tu comentario en Familia MCN, en Facebook, Familia MCN, o también podés enviarnos el mensaje al 15-56-56-54-93. Reiteramos, 15-56-56-54-93. Ok, che, vamos a poner otro videíto. ¿Querés, Miguel? ¿Te vuelvo loco, Miguel? Más o menos. Tenemos de nuestra amada pastora Andy. ¿Sí? Favorecidas, tenés ahí para verlo. Está muy lindo ese video. Y aprovechamos, mientras vemos esta hermosa canción y escuchamos a través de la radio Favorecidas, aprovechamos para recordarles que el Ministerio Activas, que es un ministerio enfocado a la mujer, ha abierto para todas las congregaciones, para toda mujer que ha decidido poner su fe en Cristo. Bueno, recordarles que este mes de junio
habrá un retiro especial de mujeres organizado por Activas. Vienen de diferentes ministerios y congregaciones y te invitamos a los que nos están recibiendo a que puedas participar. Mira, ahí pusimos al aire el flyer. Activas 2018 tiene su retiro ahora, este mes, ¿verdad? Este mes. 22 y 23 de junio. Sí. 22 y 23 de junio. Las espera ahí la pastora Andy, juntamente con otras pastoras de diferentes congregaciones. Y aquí en Buenos Aires están haciendo la convocatoria a toda mujer que desea venir y tener un tiempo con Dios, llenarse del Espíritu Santo y volver a su casa y revolucionar con el Señor su vida y su familia, ¿no? Bueno, las espera entonces el Ministerio Activas para este retiro de mujeres 22 y 23 de junio. Ahora ya, prontito. Así que anótense. Más información al 15 56 56 54 93. Reiteramos, 15 56 56 54 93. Bueno, entonces dale, mandemos el videito, Miguel. Tenemos la canción favorecida. Dale, vamos a disfrutarlo con todos nuestros amigos. Hermosa canción que grabó el Ministerio Activas, con una letra muy linda. Sí. Muy linda, que espero que muchas mujeres se identifiquen con eso. ¿Lo tenemos? Dale, meta nomás. ¡Qué lindo! ¡Espectacular! ¡Me encanta ese video! ¿Será porque es mi esposa?
tan preciosa, bella ella. Cuando la tengo acá en la radio la peleo, ¿viste? Un ratito. Y ahora ya la está extrañando. Y sí, la extraño, no puedo vivir sin ella. Qué bárbaro. ¿Tu esposa cómo va? ¿Bien? Bien, ¿Rocío? Trabajando. ¿Sí? También me debe estar extrañando. Una gran sierva del señor Rocío, ¿eh? ¿Y la bebita? ¿Perfecto? Sí, qué bueno. Gracias a Dios, sí. Che, y ahí los que nos están mirando, ¿cómo está la familia? ¿Bien? No estoy preguntando por preguntar, ¿eh? ¿Cómo está la familia? ¿Bien? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está la relación con los chicos? ¿Cómo están? Y si no están muy bien, que digamos, bueno, vamos a buscar la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Viste que a veces uno le da para adelante, ¿no? Sí, y no se fija en la familia. Exacto. A veces uno, viste, bueno, un día más y dale, un día más y dale, un día más. Y pasan los meses, los años, y a veces el matrimonio viene mal, la familia no está bien. Pero hay que detenerse, ¿no? Sí. Reconocer lo que esté pasando en casa y acudir a los brazos de nuestro amado Señor. Tengo dos cositas para decir, Rodri, que las digo siempre en la iglesia. Número uno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que corre a Él si hay necesidades en casa. Y número dos, decirles que un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Entonces todo el mundo desea, sí, tener una linda familia, tener un buen matrimonio. Desear deseamos todos, pero eso no cambia nada. Lo que va a cambiar las cosas es tomar una decisión. Bueno, esperamos que este fin de tomes la decisión de venir a visitarnos ahí a nuestra casa MSN, ¿verdad? A compartir Santa Cena. Sí, señor, tenemos Santa Cena del Señor el domingo en dos cultos. Dos cultos. 4:30 de la tarde y 7:30 de la tarde. Mira qué lindo ahí el flyer que se armó Miguel y todo el equipo acá. ¿Cómo trabaja este equipo, Dios santo? Sin parar. Yo le pido al Señor que les retribuya de una manera sorprendente, como nunca jamás ustedes lo imaginaron. Porque la verdad es un placer verlos trabajar para el Señor, la dedicación con la que están sirviendo, ¿no? Así que felicitaciones. Y este domingo, che, Santa Cena los esperamos en Camacuá y Blandengués, a 3 cuadras de Panamericana y Ruta 202, Don Torcuato. Vénganse, vos sabés que en nuestra iglesia se congrega gente de Capital Federal, viene gente de Moreno. Sí, de Cruce Castelar. De Cruce Castelar. ¿Qué más? Tenemos personas. Alberti, Tortuguita. Sí, bueno, eso obviamente, ¿no? Granbur, Del Viso, de Pilar, llega gente. No, de diferentes puntos, de todos lados, che. De Bécar. Los de San Isidro. Pastores de Alejandro Korn. Que a veces aparecen ni hablar. Bueno, les contamos esto porque hay gente que por ahí dice, ay, me queda lejos. Ay, yo de mil amores me gustaría ir, compartir, pero me queda lejos. Pongan en el Facebook. Pongan ahí la transmisión en vivo porque me queda lejos. Pero yo te animo a hacer un esfuerzo. Mira, ¿cuántas veces hay gente que laburó 20, 30 años en capital viviendo en provincia y todos los santos días viajando 2 horas para ir, 2 horas no para volver? No faltaba por nada. Faltó. Che, y para ir a la iglesia no quiere caminar unas cuadras o tomar un colectivo o un tren. ¿Viste? No, no, así. Hay que hacer el esfuerzo. ¿Viste? A veces le toca a gente hacer un tratamiento médico y le toca en un hospital lejos, pero uno va. Aunque tenga que viajar, lo que tenga que viajar. Pero uno dice, no, ese lugar es bueno, ahí está el especialista, yo de ahí no me muevo, ¿no? Entonces es lo mismo, cuando encontrás una casa de Dios que te bendice, que es algo bueno de parte del Señor, hay que hacer el esfuerzo. Sí. ¿No? Aparte de ese esfuerzo, Dios te lo retribuye. Pero sí, espectacularmente. Nosotros, voy a contar una experiencia mía. A ver. Tantos años en colectivo y pasaron 8 años, ¿eh? Y Dios nos bendijo con un auto. ¡Qué lindo! Y... pero 8 años yendo en colectivo a la iglesia. 8 años. Nosotros con mi esposa también. No sé si 8, pero unos cuantos años. Con el bendito 228. El bendito. Bendecimos el 228. Dios mío, ese 228. Acá en la zona, lo que son de la zona, ¿de qué? ¿Qué sería? Pilar. Del Viso, Pilar. Lo van a conocer. Tortuguita. El 228 no viene nunca. ¡Qué bárbaro! Che, si hay algún directivo del 228, viejo. Bueno, no sé ahora. Ahora capaz que anda bien. ¿O sigue igual? No, ya tanto año que no lo tomo. Ay, Dios. Miguel. Los inviernos, estar con mi hijita que era bebé. Ahí en la parada del,
2.28. Ya lo perdoné. Pero Dios es fiel y Dios te bendice, ¿viste? Sí. Bueno, ahora ustedes con su autito ahí, che, en la iglesia, en la casa del Señor. Y no es que dejamos de ir menos, no, más todavía. Claro. Así que claro. El Señor lo sigue bendiciendo al autito porque no para nunca ahora. ¿Vos te diste cuenta de algo? Los autos de los que sirven al Señor se vuelven siervos del Señor, sí, también. No, de verdad. Nosotros tuvimos con mi esposa un Corsa, ¿no? Un auto muy fiel, la verdad. Con ese recorrimos todo el país literalmente. Cuando me tocó venderlo y pasar a otro auto, vos sabés que en serio, le puse la mano, lo acaricié, viste, le digo, bien loco, bien, te portaste bien, siervo de Dios. Fuiste fiel. Sí, no, sí, en serio, se produjo algo. Hay una despedida melancólica, viste. No, en serio, las cosas de los que sirven al Señor se vuelven también parte del servicio, sí, es así. En cambio, las cosas de los que no sirven al Señor y son mezquinos para el Señor, se rompen, te lo roban. Están en otro rollo, ¿verdad? Bueno, tenemos que continuar. Tenemos una linda canción aquí que compartir. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra radio online www.mcnargentina.com. Sí. Y estamos también saliendo aquí a través del Facebook. ¿Nos dejan algún saludito más? Que ahora, después de esta canción, vamos a leer los mensajitos, saluditos, y vamos a meternos en algo puntual que tiene que ver con la cena del Señor. Es lindo siempre compartir doctrina, palabra de Dios. Y entonces uno, cuando va a la iglesia y hace las cosas que siempre hace, pero ahora las hace entendiendo por qué, de dónde viene, qué es lo que Dios hace a través de eso, la cosa cambia. Sí. Viste que a veces uno va a la iglesia y hace cosas por costumbre. Aplaude, por ejemplo. Porque ve que todos lo hacen, bueno, vamos a hacer. ¿Por qué aplaude para cantar? ¿Por qué levantan las manos para adorar? ¿Por qué la ofrenda? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Por qué la Santa Cena? Bueno, qué diferente es cuando uno hace las cosas, pero sabiendo de qué se trata, por el conocimiento de la palabra, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartir una linda canción y enseguida regresamos para compartir con todos nuestros amigos acerca de esta bendición tan grande que es la cena del Señor. Che, vos sabés que quería poner un tema acá de nuestra casa, y si ponemos el video, Miguel, ¿te parece? ¿Eh? ¿Te molesta mucho? Poquito. ¿Cuál ponemos? A ver, decidí vos. ¡Oh! Mira Miguel decidiendo ahora, ¿eh? El arte de mi vida, dice Miguel, listo. Vos lo pedís, vos lo tenés. Cuando quieras, Miguel, a disfrutar entonces. Hermosa canción esta de nuestra casa MCN. Dale. Saciar el hambre que en mí
se oiga la iglesia. Todo lo que quiero es estar pegado a ti, Señor, y saciar el hambre que mi alma siente por ti. Quiero ver y tocar tu poder y tu gloria. Amarte es el arte de mi vida. Amén. ¿Cuántos le ofrendan un aplauso a nuestro Rey bendito? ME Ministerios promueve los emprendimientos de misión cristiana a las naciones y sus pastores generales Andy y Martín Salazar. Pueden ser parte de esta gran familia en Iglesia de Don Torcuato, Camacuá y Blandengues, a 3 cuadras de Ruta 202 y Panamericana, Don Torcuato. Para más información escribe a mcnargentina@gmail.com. MCN, Misión Cristiana a las Naciones. Bueno, che, la gente nos ha dejado mensajitos bonitos, parece, ¿no? Sí, estuvieron escribiendo, mandando besos. Ah, qué lindo. Cristina Cardoso, buen día, pastor, Dios los bendiga, soy de Manuel Alberti. Buenos días. Álvarez Obregón, bendiciones, pastor, gracias por sus palabras. Ah, qué lindo, bendiciones también. Carlos Blanco, manda saludos. Carlos, Dios te bendiga. La pastora Lorena de Marioni, que el apellido no me sale, pastora, perdóneme. Ok, Lorena de Marioni, el apellido del esposo más fácil. Buenos días, Dios los bendiga. Madre. Gracias, Lore, le mandamos un saludo, un abrazo, muchos cariños y bendiciones, porque está en reposo desde hace varios días, debido a un pequeño accidente que sufrió y le requiere un reposo absoluto. Y viste que esas cosas, ay, Dios, te pone nervioso porque uno no está acostumbrado, ¿no? Pero vos sabés que yo con los años de pastor aprendí que cuando suceden esas cosas, viste, en vez de ponerte mal, tenés que tomarlo como que Dios te quiso parar un poquito y te quiere hablar. Quiere tenerte ahí tranquilo, viste, que bajes, y te quiere transmitir algo, algo tan importante, tan especial, que en la vorágine de la actividad que uno está no te lo podría transmitir porque no lo captarías. Así que le animamos a Lore a estar ahí recibiendo del Señor y no poniéndose nervioso, ¿viste? Porque uno lo primero que hace es que se pone mal, ¿viste? Te empezás a inquietar porque tanto hay que estar de reposo ahí esperando a que termine el tratamiento, ¿viste? Hasta que se rehabilite. Entonces, en vez de dirigir la mente a todo eso, mejor, viste, decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés conmigo? Este tipo de situaciones te baja así, viste. Y a veces es bueno aprovecharlo. Es bueno. Sí. Pero, por supuesto, igual uno entiende que no es lindo, que uno quiere estar en la actividad, ¿no? Entonces, en eso también le mandamos nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestros besos y animarla en el Señor, que ya prontito va a estar bien. Sí. Que solo escuche lo que Dios le quiere decir, que seguro va a ser algo lindo no solo para ella, sino para todos nosotros. Y aparte que se cuide porque la queremos ver danzando. Ah, sí, no, escúchame, no se puede, no hay fiesta si no está Lore.
Así que... primera fila con su pañuelo. No, sí. no hay fiesta. Bueno, un saludo muy grande a nuestros amados los pastores Marioni. Carlos Blanco, padre amado, Rodri puso. Anoche celebramos una preciosa Santa Cena en MCN del Viso. Lo vi, me mandaron jotos, decía mi abuela. Me mandaron jotos. ¡Qué lindo! Gloria a Dios, che, me alegro tanto. Qué bueno, qué bueno. Qué fiesta. De todos modos, aunque cada casa MCN tiene su momento donde también celebra la cena del Señor, luego llega la que nos juntamos todos ahí en Don Torcuato, como este domingo, ¿no? Sí, puso esperando el domingo. Puso. Claro, porque ahí viene toda la familia de las distintas casitas MCN que el Señor nos permite. Que vayan temprano, los que nos van ahí a visitar, vayan temprano. Sí. Porque sí, bueno, a veces se llena mal. Pero bueno, tratamos de hacerle lugar a todos, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Juana Delgado, hermoso video del Ministerio Activas. Ah, ¿viste? Hermoso video. ¿Ha visto? Qué lindo que está. Vicente Fernández, este domingo tenemos reunión y mandó un montón de iglesias donde tienen reunión. Ah, qué lindo. Vicente. Así que le mandamos saludo también. Sí, vamos, firmes ahí en el Señor, vamos. Y puso, los voy a ir a visitar. ¡Qué bueno! ¿Eh? Dale. Así que en uno de estos días va a aparecer el pastor Vicente. Te esperamos con todo nuestro corazón, sí. Y bendiciones a todas las congregaciones que el Señor les permite cubrir, pastorear. Adelante, vamos viejo, que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Evangelizando al mundo y preparando a la iglesia. Amén. Uh-huh. El último, Cristina Cardoso. Hermoso Ajá. video puso. Ay, qué lindo. Gracias, Cristina. Bueno, che, el domingo tenemos Santa Cena. Y estamos hablando de eso. Y hoy quería decir algo importante. Porque iba a decir en los últimos tiempos. Pero la realidad es que esto viene desde la época de la iglesia primitiva. Desde aquella época siempre se suscitó un problemita con la obra del Señor. Y es que, por un lado, empezó la obra de Dios a desarrollarse a través de la iglesia conformada por judíos, ¿verdad? Los discípulos del Señor eran judíos. El epicentro, ¿no?, del avivamiento era Jerusalén. Ahí comenzó todo, en el aposento alto. ¿Te acordás que en Hechos 1 el Señor le dice, no, se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder? Y entonces ahí empiezan a salir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Esa era la orden clara del Señor. Cuando se empieza a expandir el Evangelio y la iglesia empieza a crecer, el tema es que ahora se estaba alcanzando no solo a judíos, sino a los gentiles. Y Dios tuvo que empezar a enseñarle a la iglesia del primer tiempo que ese era su propósito, que él no quería quedarse solo con los creyentes judíos, sino extenderse a todo el mundo. Por ejemplo, al apóstol Pedro le costó bastante. Hay una ocasión donde, no sé si te acordás, Rodri, que el Señor le tuvo que hablar en sueños a Pedro y mostrarle cosas en el sueño que para la costumbre judía eran abominación, pero Dios en el sueño le decía, yo purifico eso y no llames inmundo a lo que yo purifico. Entonces se despierta del sueño, todo así conmocionado, porque era un sueño bastante particular. Y resulta que Dios le habla y le dice, yo ya preparé gente que te viene a buscar, te van a llevar a una casa que son gentiles y les vas a hablar del Evangelio. Cuando llega Pedro, ustedes lo pueden leer después en el libro de los Hechos, dice, bueno, antes de empezar a compartir la palabra, quiero decir que para un judío estar acá, adentro de esta casa de gentil, es una aberración, ¿eh? O sea, empezó así, hostil, ¿no? Una masa, Pedro. Claro, él estaba muy, muy, muy agarrado a las costumbres, a su cultura, y le estaba costando entender que el Señor estaba llegando a los gentiles. Y entonces, después aparece el apóstol Pablo, y Pablo muchas veces declara, ¿no? Yo soy apóstol a los gentiles, el Señor me mandó esa misión. Y entonces la Biblia te empieza a mostrar que era idea de Dios abarcar a todo el mundo. Tenemos que aclarar que bíblicamente se le dice gentiles a todos los que no son judíos o no son del pueblo hebreo, ¿verdad? Gentiles.
¿Qué venimos a hacer nosotros, por ejemplo? Como argentinos, y el chino, y el inglés, y el estadounidense, y todos los que creen en Cristo Jesús, de cualquier raza y nación, bueno, conformamos la iglesia de Cristo. Y bíblicamente venimos a ser gentiles, no judíos, ¿no? Del pueblo hebreo, ¿sí? Sí. Ok. Pero ya desde la época de la iglesia primitiva, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo muchos problemas. Lo podés ver muy clarito, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Tuvo problemas con los que querían enseñar el evangelio, desarrollar la iglesia del Señor, pero continuando con las costumbres judías, con las fiestas judías, con todo lo que tenía que ver con los judíos, con la ley, ¿verdad? Y como que querían hacer una especie de mixtura con eso, y claramente en la Biblia se nos muestra que no es esa la voluntad de Dios para la iglesia. Claramente nos muestra la Biblia que Pablo tuvo ataques y peleas con eso muy serio. Y siempre le enseñamos a la iglesia que como empezó, termina. Como empezó, termina. Entonces, como estamos en los últimos tiempos, no es raro, no es extraño, que también hoy se vea ese conflicto. Sí. En el gran conglomerado cristiano evangélico uno ve muchos grupos judaizantes, como en la época del apóstol Pablo, igual, que llegan a las iglesias y que empiezan con todo el tema de las costumbres judías y de las cuestiones hebreas y demás, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que entender algo, y en esto, ay, le pido al Señor que me ayude, porque estamos saliendo en vivo, ¿verdad? Y mi deseo, imagínense, por favor, mi deseo es no ofender a nadie. Yo quiero amar a todos porque mi Señor me lo enseña, que así debe ser. Entonces, por favor, nadie se ofenda ni lo tome a mal. Pero también como ministro del Evangelio, con autoridad de parte de Dios, ahora que tengo este micrófono, debo también compartir la verdad. Sí. Entonces, bíblicamente, noten que yo no estoy diciendo cosas que se me ocurren a mí. Todo es bíblico, 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 porque esa tiene que ser nuestra fuente. De ahí nos tenemos que tomar todo. Si no está en la palabra de Dios, entonces, bueno, lo descartamos. Pero bíblicamente se nos muestra que no era la voluntad de Dios que el evangelio se propague, incluyendo la cultura, las costumbres, los ritos y todo lo que tenía que ver con los judíos. No era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Dios está poniendo muy claro en su palabra la separación entre lo que es su iglesia y el trato que tiene con su iglesia y su pueblo. Noten que digo su pueblo, sí, es su pueblo Israel, ¿sí? Pero cuando queremos empezar a mezclar, ahí vienen algunos problemas, ¿sí? Como iglesia de Cristo, gentiles nosotros, no somos judíos, sí, claro, por supuesto que consideramos todo lo que tiene que ver con las Escrituras, lo cual incluye, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Y de ahí aprendemos, ¿no? De Moisés, de David, de Salomón, de Gedeón, de Sansón, del mismísimo Jesús, ¿no? De todos ellos aprendemos, los cuales vienen de Israel, son parte de Israel, de Jacob. Mira, por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento dice: toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, ¿verdad? Bueno, cuando escribió el apóstol ese versículo, toda Escritura es inspirada por Dios, en ese momento que él estaba escribiendo eso, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a qué escritura se refería? Pues al Antiguo Testamento. Todavía no se había conformado los 66 libros del canon bíblico. Entonces, por supuesto que sí, sí tenemos que entender todo sobre Israel, sobre las fiestas del pueblo de Dios, sobre cada detalle que tiene que ver con lo que ellos hacían, indicados por Dios, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo y toda su travesía en el desierto, la conquista de Canaán, toda su historia. Nosotros estamos pegados, cercanos, porque tenemos que ver con eso. Sí. Pero no somos judíos. Somos la iglesia, compuesta por los gentiles. Es otro rollo. Pero sí estamos muy unidos a ellos. Hay que entender esto, mira. Qué difícil, porque en poquitos minutos, ay, explicar esto. Es complicado, pero que el Señor me ayude, mira. Dios tiene dos pueblos a los que ama, con los cuales Él se va a unir eternamente. La figura de eso es Jacob. Jacob amaba
a Rebeca, pero primero se casa con Lea. Y mirá qué interesante, qué figura, loco, qué bárbaro. Porque 7 años después se casa con Rebeca, la que él quería. Entonces vos fíjate que el Señor va a venir por la iglesia. Se casa con la iglesia, se va a las bodas del Cordero. 7 años después viene por Israel. Entonces los dos son pueblo de Dios, sí, pero a la vez tienen diferentes tratos. Eso es lo que hay que entender. Son diferentes tratos. ¿Por qué? Porque cuando él comienza su obra y su trato con Israel, en un momento envía a su hijo. Eso es lo que nosotros como cristianos enseñamos, entendemos y predicamos. Y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el trato que Dios venía teniendo con Israel, en ese momento en que no reciben al Hijo de Dios, no creen que él es el Mesías y hasta el día de hoy, ellos no creen y rechazan a Jesús como el Mesías. Entonces, como dice la palabra, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Entonces, es para que se entienda, como para que se entienda, es como que le puso pausa a su trato con Israel. No descarta, no descarta, solo le puso pausa a su trato con Israel. Ahí empieza un trato con el otro pueblo, la iglesia. Fíjate que en la Biblia Jesús habla de que ese trato que Dios venía teniendo con Israel incluía que Dios les quería dar el reino, pero como ellos lo rechazaron, entonces dice claramente la Biblia que ese reino les es quitado y les será dado a otra nación. Les será dado, atención, atención, les será dado a otra nación. Así dice, les quitado a Israel y les será dado a otra nación. ¿Cuál es esa otra nación? Bueno, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros, la iglesia, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Entonces, el trato venía con Israel, se le pone pausa y ahora se le entrega la posta a la iglesia. Pero déjenme decirle algo, eso también tiene un tiempo y el tiempo de los gentiles está terminando ahora. Entonces ahora, cuando el tiempo del trato de Dios con la iglesia se termine, ahora, porque estamos cercanos ya al final, entonces volverá Dios a tratar con Israel. Le sacará pausa y continuará para terminar con la última semana de años que le queda, según la profecía de Daniel. Acordate que Daniel habla de la semana 70, ¿no? Esa última semana de años, son 7 años de trato de Dios con Israel, que va a ser justamente mientras se esté dando la tribulación aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, eso es importante aclarar para marcar las diferencias. Claro que estamos unidos, estamos muy pegados, tenemos mucho que ver, mucho que ver, pero no somos judíos. Entonces Pablo el apóstol siempre tenía que estar aclarando. A los gálatas le dice, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién les vino con toda esta cuestión de que tienen que judaizarse? No es así, no es así. Y ahí Pablo, por ejemplo, en uno de los pasajes dice, si entonces van a ser más salvos y más santos por hacer ritos como por ejemplo circuncidarse, pues entonces eso que les enseñan eso, que se mutilen, dice, ¿no? Se corten todo. Y Pablo se enojaba y estaba en batalla con todo movimiento judaizante, porque él tenía que poner en claro que eso no era la voluntad de Dios. Hay que entender las formas, los tratos de Dios, ¿viste? Las maneras en que Dios se quiere desarrollar. Hay que entenderlo, porque si no uno puede macañar. Entonces, hoy día pasa con la Santa Cena, que en muchos lugares vienen y dicen, no, nosotros le vamos a explicar cómo es el tema de la Santa Cena. Esto en realidad es la Pascua, viene de la Pascua, y empiezan a contar lo que se trata, ¿no? El tema de la Pascua y cada cosita que implica la Pascua. Bueno, déjenme decirle, no es así. El Señor, cuando tuvo lo que le llamamos la última cena, en realidad esa fue la última Pascua, pero fue la primer Santa Cena. Y ahora se los voy a mostrar por la Biblia. Nosotros lo conocemos como la última cena. En realidad fue la última Pascua. Y la primer cena. Y la primer Santa Cena para la iglesia. Uh-huh. ¿Sí? Para la iglesia cristiana. ¿Okay? Entonces no tiene que ver, no confundamos Pascua con celebrar Santa Cena. Aunque claro que de la Pascua aprendemos. Claro, por supuesto. Y todas las fiestas judías tienen una
carga espiritual tremenda, de la cual uno aprende. Pero hoy no necesitamos nosotros practicarlas como si fuéramos judíos, porque ya se cumple todo eso en Cristo. Varias de las siete fiestas judías ya se cumplieron en Cristo y faltan las que ahora el Señor va a terminar de cumplir. Pero espiritualmente, todo lo que uno aprende de cada una de las fiestas judías espiritualmente se aplican a la iglesia, porque la iglesia es el Israel espiritual. Pero no nos indica la Biblia que debemos practicar literalmente estas festividades porque no somos judíos. Y en particular, con respecto a la Pascua, mira lo que dice 1 Corintios 5, 7. Muy interesante, porque eso es algo que tenemos que considerar. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado, ¿no? Sacrificado, dice esta versión. Bueno, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Entonces, no necesitamos nosotros hoy literalmente realizar la festividad de la Pascua. Lo que tenemos que sí hacer es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Celebrar Santa Cena. En memoria de mí. Exacto. Pero no confundamos con Pascua. Déjenme compartirles este pasaje de San Lucas. Mira, es contundente este pasaje. Y debemos considerarlo también en este día. A ver, ahí está. Lucas capítulo 22, desde el verso 15. Si lo podemos poner y compartir con los amigos. Mirad lo que dice el Señor. Este es Jesús hablando, ¿eh? Jesús les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Ves? Se reúne con los discípulos y va a comer la Pascua. Y dice que lo había deseado el Señor. Y mirad lo que dice el verso 16. Porque os digo que nunca más volveré a comerla. ¿A qué cosa? A la Pascua. Nunca más. Mira, verso anterior dice: yo quería intensamente comer esta Pascua. Verso 16: porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir que en la venida epifánica de Cristo, cuando llegue a Israel a instalar el reino milenial, ahí se va a terminar este tiempo que marca el verso 16 y volverá el Señor a disfrutar eso que decía que deseaba intensamente, ¿no? Pero respetemos los tiempos. El Señor ahí está diciendo: esta es la última Pascua. Y no la vamos a volver a comer, sino hasta que venga en el reino. Bueno, después sigue diciendo: habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Ah, 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 ah. Y ahí por primera vez se instala algo distinto de lo que hasta ese momento se celebraba cuando celebraban Pascua. Mirá lo que él está diciendo ahora. Esto era choqueante, ¿eh? Solo los que creían en él podían asimilar esta declaración. Imagínate que un fariseo lo escuche decir eso, ¿no? Pero dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ok. Y ahora dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Te pregunto, Rodri, ¿qué estaba cenando él? ¿Qué estaba comiendo? La Pascua. La Pascua. Ok, la Pascua. Dice que después que cenó la Pascua, ahora dice: esta copa, ¿ves que esta copa es otra? La que levantó en la Pascua era la del versículo anterior, que ya lo vimos. Esta copa es otra. Después de haber cenado la Pascua, toma esta copa y dice: esta es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. Amén. Bueno, volvamos aquí, Miguel. Gracias por compartirnos ahí la palabra. Creo que es claro, sí, que él estaba separando esto. Y claro que tiene que ver, sí, estamos relacionados, por supuesto. Nosotros tenemos que entender que este es un tiempo donde se debe casar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero tenemos que entender cómo aplicarlo. Y hay cosas que tienen que ver con lo judío, con lo hebreo, y que no es
que nosotros debemos practicarlo literalmente porque no somos judíos. Claro. No somos judíos. Entonces, esta costumbre que hay por ahí, a veces algunos grupos dando vuelta y le dicen a la iglesia, no digan Jehová, digan Yahvé, ¿no? Salúdense diciendo Shalom. Y empiezan como a hablar en judío, ¿viste? Hablan en hebreo. Hablan con... Y son de acá, de Ingeniero Busca, ¿entendés? Son de acá, de Derqui. Pero a veces ni el castellano lo hablan bien y se ponen a hacer cosas que Dios no nos manda hacer. Yo no tengo problemas, les digo la verdad. Alguien me dice Shalom, está bien. No hay problema, no es que me escandalice ni nada, pero bíblicamente me doy cuenta que estamos fallando cuando no entendemos con cabalidad lo que Dios trata de hacer en nuestras vidas. Y si pensamos que poniéndonos a judaizar vamos a ser más santos y vamos a agradar a Dios, estamos equivocados, sí. Sumamente equivocados, y habría que leer otra vez el libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas, y entender que ese no es nuestro rollo. Distinto es un judío, distinto es otra historia, pero nosotros los gentiles no somos. Y mira, ahí te voy a pedir, Miguel, no tenía esto previsto, pero si buscas ahí en Apocalipsis, donde dice, dicen ser judíos y no lo son. Dicen ser judíos y no lo son. Y mira, Dios se encargó de marcar eso en la Biblia, ¿no? Para que nosotros lo consideremos. Porque es más serio de lo que pensamos este tema. Y nuestra intención hoy es poder traer un poquito de luz y aclarar para que no haya confusión, porque después la gente no está celebrando la Santa Cena correctamente. Y acordate que el apóstol Pablo dijo que si no se toma correctamente la cena del Señor, juicio acarrea. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿lo encontraste? Sí. ¡Wow! Tremendo. A ver, dice Apocalipsis 2, ¿qué? Verso 9, ¿será? Sí. A ver, ahí lo ponemos. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia, mira. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiero reiterar, no sé si vos podés marcar ahí, Miguel. Dice la blasfemia. Dice la blasfemia. Wow. No lo digo yo, no se enojen conmigo. Mira, ahí está la palabra, Apocalipsis 2:9. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que son, mira, no se enojen conmigo, marca abajo lo que dice. ¿Qué son? Sinagoga de Satanás. Por favor, fíjense que esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Son sinagoga de Satanás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ahí, perdón, discúlpenme. Pero esa palabra lo que está diciendo es que ahí hay satanismo. Se le está abriendo la puerta al satanismo. Cuando confundimos, cuando mezclamos y cuando queremos meternos en ese rollo de ser judío, cuando no lo sos. El trato de Dios contigo es otro. Es lo mismo, mira, es el mismo lío o parecido a cuando a uno Dios lo llama a ser maestro y se mete de profeta, ¿no? Lo llama a ser pastor y se mete de apóstol. Estás en líos con Dios. Entonces no quieras ser lo que no sos y no fuiste llamado a ser, porque es como rebelarte contra Dios, ¿sí? Entonces en eso tenemos que tener cuidado, pedirle al Señor que nos ayude. Y bueno, queríamos hacer esta aclaración porque ahora tenemos Santa Cena. Tenemos Santa Cena el domingo. Y mucha gente, yo he visto en este último tiempo, lamentablemente se ha confundido y no ha entendido bien la diferencia entre Pascua y Santa Cena, y a veces piensan que es lo mismo y proclaman y difunden y fomentan que es lo mismo o que viene de ahí o que qué sé yo, y no confundamos. Claro que sí, el concepto de la Pascua lo recibimos, lo aplicamos, y ya les mostré por la Biblia que nuestra Pascua es Cristo. Sí. ¿Sí? Pero lo que celebramos no es Pascua, sino Santa Cena del Señor, así como Él nos mandó. Es una de las dos ordenanzas del Señor, bautismo y Santa Cena. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo bien, para cumplir bien esas dos ordenanzas, ¿verdad? Bueno, se nos fue el tiempo, Rodri. Sí, se nos fue el tiempo.
Una cosita más que sí. quería aclarar, que no se ofendan aquellos que hoy lo practican, claro. porque así como el Señor nos reveló y nos fue ayudando a nosotros a comprender su palabra, nosotros compartimos. Claro, claro, con amor. Con amor. Con amor y con el deseo de solo poner ahí un poquito de luz a lo que encontramos en la palabra, ¿no? Sí. Pero no de pelearnos con nadie. Amamos a todos los que aman al Señor. Nosotros amamos, pero también es nuestra tarea a anunciar y enseñar la verdad, sí. ¿no? Sí. Y si hay alguien que dice, no, pero la cosa no es así, yo tengo versículos bíblicos, que bueno, estamos abiertos a escuchar siempre que tenga pie de imprenta, ¿verdad? Siempre con palabra de Dios. Pero me parece que ahí los pasajes que hemos compartido son contundentes. Y reiteramos, todo lo que tenga que ver con lo judío, con lo hebreo, estamos ligados. Y lo tenemos que vivir y practicar, pero espiritualmente, no literalmente. Porque si no, entonces, muchachos, también se tienen que circuncidar, ¿eh? ¿Sí? Y también tienen que ponerse un montón de cosas. Bueno, que de hecho hay dentro del pueblo evangélico, hay gente que aparece con ¿no? cubrirse aquí arriba, y empiezan a confundir a las personas. Y muchos de ellos manejan un léxico y, viste, son rimbombantes a la hora de exponer. Y la gente a veces dice, ¿cómo sabe este? Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los fascinó a ustedes? Porque son fascinadores muchas veces, ¿viste? Sí. Y hablan así, como diría un amigo paraguayo, estrambólico. Y entonces el pueblo de Dios se confunde. Dice, debe ser que tiene que ser así, ¿no? Porque mirá cómo expone. No, amigos, no confundamos. El Señor tiene un trato especial con nosotros como iglesia. Y ese caminito es el que tenemos que seguir, ¿sí? Amen. Y para el pueblo de Israel hay otro trato, otro camino que ellos también tienen que continuar. Y estamos en el tiempo del cumplimiento de todo esto. Ahora, ¿entonces descartamos todo eso? No descartamos, porque lo recibimos espiritualmente. ¿Cuánto que aprendemos de Moisés, de Jacob, de Salomón, de Gedeón, de Sansón, de Elías, de Eliseo, de Isaías? Todos israelitas, todos. ¿No? Que tienen que ver con este pueblo del antiguo pacto, ¿verdad? Sí. Y claro, en nosotros está, todo eso está. Hoy leímos Isaías, ¿no? Y tiene que estar, pero espiritualmente. Entendiendo que muchas de esas cosas ya tienen su cumplimiento en Cristo. Sí. Y otras se van a terminar de cumplir ahora, próximamente. Pero somos iglesia, ¿sí? Somos iglesia. Somos iglesia, no se confundan, amigos, somos iglesia. Bueno, el Señor les bendiga. Los esperamos el domingo, entonces. A ver, Miguel, última vez poneme ahí Santa Cena del Señor. Qué fiesta preciosa que el Señor nos mandó a celebrar. Y lo vamos a disfrutar. 4:30 de la tarde, 7:30 de la tarde, en Don Torcuato, Camacuá y Blandengues. Esa esquina es famosa, Rodri, ¿eh? Si todos, vas, todos los que quieren a conocer, bueno, vamos a Camacuá y Blandengues. ¿Vas seguido a Camacuá y Blandengues? Bueno, los esperamos a todos el domingo. Ok, se terminó el programa, che. Pasó volando. Pasó volando. Dios les bendiga a todos. Gracias, Rodri, ¿eh? ¿Qué tal el debut? Arranqué temblando, pero ahora ya estoy. Bueno, perfecto, no ya es está. No es fácil, como diría, pero acá estamos. Dios les bendiga a todos. Gracias, chau, al equipo. Hasta la próxima. Bendiciones. Chau, chau. ME Producciones. Producimos contenidos y realizaciones que inspiran y bendicen a la juventud y la familia.